Bien, Blanca, palomitas. Ahora cuando Ethel reparta la dramaturgia se van a dar cuenta que volvemos a la versión original de la revista, en donde Ana es la estrella absoluta. Y Mónica, antes de que digas una sola palabra, no se te tocó ningún cuadro, así que no jorobes. Bueno, por lo menos están reconociendo lo que me corresponde. No. Vas a entrar entre cuadro y cuadro cuando Ana tenga que cambiarse, a mover las cachas, así que mejor que no se te caigan. ¿Y se puede saber dónde está la estrella máxima del firmamento? Acá estoy. Buenas. ¿Alguien tiene una pastelica? No, no tengo. No. ¿Uno se rompe el alma con la dieta y usted le dan el protagónico al bombero? Bueno, nunca tuviste una mala noche. No, querida, yo la noche la navego mejor que Cristóbal Colón. Anita, ¿hay mucho sol o lo que tenés es una alergia? Es una alergia. ¿O tenés un orzuelo? Bueno, uno en cada ojo me ha salido. Parezco Marco Zucca. Anita, no te quiero tomando. Ya tuve un Orlando en la compañía. No quiero otro, ¿está claro? No, yo ya tuve un padre, no quiero otro. Muchas gracias. Pero ¿sabe qué? Estoy acá y lo vamos a hacer bien. ¿Eh? Más te vale. A ensayar. Todas. Va, 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 va. Vía. ¡Vamos! Ana, ¿qué tal? Un gusto. Fabiana. Ay, me encanta tu pelo. Viste que tenemos un montón de escenas juntas en el nuevo libreto. Capaz que estaría bueno juntarnos y pasar letra cuando puedas, si tenés un tiempo. Como quieras, dale. Qué rápida que sos, ¿eh? Rápida, pero poco sutil. Estoy acá todavía. Trepa. Ay, no seas tan celosa, Moni. Quédate tranquila que yo soy lo opuesto a ella, ¿eh? Yo soy buena compañera, me gusta tener amigas en todas partes. Así que cuando quieras nos juntamos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Hoy estoy un poco lenta, no me digas. Siempre estás lenta. Vamos a llevar bien, vos y yo. No sé si cagarte a pedos o felicitarte. ¿Cómo haces para caer siempre bien parada? Porque es gato. Por eso cae bien parada. Buenas. ¿Se puede? ¡Venga! Bueno. ¿Te doy un adelanto de la revista? ¡Qué azul! Se lo ganó, ¿eh? Estás hermosísima, hermosísima, como siempre. La verdad que me cuesta creer lo borracha que estabas a hacer. Que se dieron cuenta todos de la resaca que tenía. ¿Ah, sí? Gracias, Charlie. No, que me entusiasmé con esa botella que trajo Antonio. Sí. ¿Para qué? ¿Te acordás algo de anoche? Sí, sí, que me llevaste al baño. Sí. Me diste un café horrible. Buah, sí. Y estaba en Culini. Sí, sí, pero no te vi nada, ¿eh? No te vi nada, te lo juro. O sea, qué bueno que eras vos y no otra persona. ¿Por qué? Porque en vos confío. Me está matando, que soy tu amiga. ¿Cómo? No seas sonso, Charlie. Pero gracias que eras vos. No, sí, claro. Estaba toda borracha, en vos confío. Sí, alguien se podría haber aprovechado. Obvio, obvio. Digo, ¿no? Total, total. No, pero yo jamás haría eso. Y me llevaste a la cama. Sí. De eso me acuerdo. ¿Te acordás? Sí. ¿No sabés dónde dejé la mierda roja que tuve toda la mañana buscando las caras? No, 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 la verdad que no. La verdad que no. Yo también perdí algo. ¿Qué? Las llaves. No sabes qué quilombo fue despertar a Ángel a los gritos, un quilombo. ¿No habrán quedado en tu cuarto? No sé, la verdad que... ¿La cama no se te habrán caído? Bueno, me voy a fijar cuando llegue. Dale. No sabés lo que era la cama, Charlie. ¿Ah, sí? La sábana por un lado. Claro. La almohada en el pasillo la encontré. No, fue bravo. Entonces fue. Como si alguien hubiese bailado malambo. Y